Bueno, os voy a enseñar la diferencia entre la canana y el calamar. Así a simple vista, ¿vale? Para saber qué es una canana, si os fijáis en las alitas de aquí, hacen como un triángulo y aquí son como más como un rombo, ¿vale? Y están más pegadas en la puntita y aquí es súper finito y esto es más anchito, hace más como un cono, ¿vale? A simple vista sí ya se ve que es una cosa y la otra. Después, otra de las características, por aquí parece un calamar igual, pero es más duro, ¿vale? Entonces, a ver, tiene la boquita igual, aquí tiene las ventositas, pero cuando lo vas a limpiar, primero que no se desmonta, de dentro son diferentes, ¿veis? Aquí tienen las tripas, ¿vale? La tinta, la salsa, esto es del calamar, ¿vale? Y esta es la canana. Entonces, vamos a coger y así os lo enseño por dentro cómo es. Abriremos la canana así también para que veáis cómo son las tripas y todo, que es distinto. Y el calamar. ¿Veis? Aquí las tripas vienen siempre más destrozaditas, ¿vale? Por dentro son muy parecidos, pero en el sabor es muy distinto. Vamos a limpiar las tijeras. Dejamos una ruta. Y aquí tendríamos la salsa, que es diferente también, ¿veis? Es como más marroncita, ¿vale? Y aquí es más de color beige. Y esta es así, ¿vale? La forma de las patitas, si os dais cuenta, también son diferentes. Son más alargadas las de la canana y más finitas, ¿eh? Y estas son un pelín más gorditas y la forma de los tentáculos también es distinta. Y la parte esta de aquí tiene la pluma igual. ¿Veis? La canana es así como... Aquí vendría a estar la pluma del calamar. Y así se verían del otro parte. Gracias.